¿Qué ha hecho autosuficiente a Irán frente a más de 2.500 sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea? La República Islámica dice no arrodillarse ante las sanciones de Occidente. Según el líder de Irán, las medidas coercitivas han pretendido forzar a la República Islámica a acatar las políticas foráneas, pero de manera infructuosa. Irán tiene en su contra hasta la fecha, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos y la Unión Europea, 2.534 sanciones que se desglosan en el 82% por parte de Estados Unidos y el 18% restante impuestas por la Unión Europea, por el bloque comunitario. Bienvenidos, esto es Detrás de la Razón. El desarrollo de Irán no está condicionado a factores foráneos o sanciones. Según el líder de Irán, las sanciones impuestas han pretendido forzar a la República Islámica a acatar las políticas del enemigo. El ayatolá Sayyid Ali Khamenei se ha reunido con trabajadores previa a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Ahí ha asegurado que las medidas coercitivas de Estados Unidos y sus aliados buscan someter a la población. Irán tiene en su contra hasta la fecha, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos y la Unión Europea, 2.534 sanciones. 82% de Estados Unidos y 18% por parte del bloque comunitario. 52% de las medidas han estado destinadas a afectar el sector industrial, el principal motor económico del país. El 48% restante se distribuye entre personas, buques y aeronaves. Un arma de doble filo para el occidente colectivo, pues bajo sanciones, desde hace más de 45 años, Irán se ha repotenciado con manufactura nacional. Un hito, pues es el segundo país más sancionado del planeta. متعجب کرد ایران در بوهبوه تحریم بتوانه سلاح پیشرفته اونم با این تعداد به وجود بیاره بله میتوانه بیشتر از اینم میتوانه بهتر از اینم میتوانه Irán ahora impulsa la producción armamentística y fabricación de armas más avanzadas, según las autoridades. Los planes hacen parte de su política defensiva disuasoria. Un ejemplo de ello es visible en el ejército. El cuerpo castrense ha alcanzado 90% de autosuficiencia en la producción de los equipos que requiere. Incluso ha quedado de relieve en la acción punitiva que Irán ejecutó contra objetivos militares de Israel, cuando vulneró los sistemas antimisiles de la entidad sionista apoyada militarmente por Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Jordania. No han faltado las denuncias de guerra económica contra la República Islámica, esa misma emprendida desde 1979 por parte de Estados Unidos y sus aliados. Según el líder, en el combate a la guerra económica están en primera línea los trabajadores y empresarios nacionales. Ha apreciado los aportes para el desarrollo del país. Según el ayatolá Khamenei, el trabajo hace más fuerte a la sociedad en detrimento de las medidas que buscan desde el exterior estancar sin éxito el desarrollo de Irán. El segundo país más sancionado del planeta, solo por detrás de Rusia, que cuenta con más de 18.000 con mayor anuencia implementadas durante los últimos 2 años. La República Islámica de Irán, 2.534. Tema de análisis. Esta noche nos acompañan los expertos. Está con nosotros desde Buenos Aires, en Argentina, le ve en pantalla Carlos Pereira Mele,
es analista geopolítico, profesor de la Escuela de Guerra Perú y Brasil. También a lo largo de esta jornada nos acompaña el Sheikh Abdul Karim Paz. Está en Brasilia, en la República Federativa de Brasil. Es director general de la mezquita At-Tawhid de Buenos Aires, con un máster en teología islámica. Señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Detrás de la Razón. Qué gusto tenerles. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes. Buenas noches desde la República Islámica de Irán. Carlos, quiero comenzar con usted. ¿De qué han servido estas 2.534 sanciones contra Irán? Si es ahora capaz de abastecerse por sí mismo, y quiero hacer énfasis en este autoabastecimiento de material defensivo y también en la producción nacional, digo, producción agrícola, producción alimenticia, todo tipo de producción, ¿no? Bueno, es evidente que en su momento, cuando se empezaron a aplicar las sanciones unilateralmente, que además se hacen por fuera del sistema de Naciones Unidas, porque no tienen ningún tipo de respaldo del derecho internacional público, sino que se toman a mano militar y por parte de quien en su momento ejerció la hegemonía global, y hoy eso se ha retrotraído fuertemente. Pero ¿qué ha causado estas sanciones que se le han aplicado a los pueblos, entre los cuales está Irán? Ya Cuba hace décadas que también la sufre, y así numerosos otros pueblos que resisten a esta idea neocolonial y neoimperialista de un mundo que es manejado hasta hace poco tiempo atrás por Estados Unidos y que hoy ya no lo realiza. ¿Qué ha llevado a que los pueblos busquen alternativas con iguales y también que desarrollen todas sus potencialidades internas? Es muy importante aclarar que Irán no hubiera realizado estos gigantescos cambios si la revolución islámica no hubiera hecho también una revolución en lo cultural, en lo educativo y en lo científico, porque sin recurso humano capacitado es imposible alcanzar los estándares que hoy hemos visto, especialmente con la reacción de Irán cuando fue agredida su embajada en Siria y la respuesta contundente que dio hace dos décadas atrás. Y hoy Irán puede castigar a los agresores por más apoyo internacional que tengan y por más que estén apoyados por Estados Unidos y Norteamérica. Ahí podemos ver que las sanciones, en síntesis, se han vuelto un boomerang para quienes la aplicaron, creyendo que con eso iban a destruir una revolución, iban a destruir un pueblo y lo iban a volver a tener subordinado a sus designios. Me interesa esta frase: las sanciones se le han vuelto prácticamente un boomerang a los países sancionadores, entiéndase, Estados Unidos y el componente de los 27, ¿no?, la Unión Europea. Sheikh, precisamente el propio Estados Unidos ha venido aceptando que, a ver, las sanciones no han tenido el objetivo deseado o como se había planteado desde el inicio, sancionar a un país para hacerlo sumiso a la potencia sancionadora. Entonces, ¿por qué se mantienen esas sanciones? Bueno, bismillah, se mantienen estas sanciones porque Estados Unidos no tiene otra cosa que hacer y algo quiere hacer. Y entonces, de alguna manera, cree que este castigo puede acobardar a otros para que no busquen su independencia, no busquen su desarrollo, el poder existente de Norteamérica. El problema es que en el modelo de Norteamérica ellos quieren todo el desarrollo, quieren todo el avance, el progreso, la ciencia, digamos, todo el manejo de todas las cosas para ellos mismos, pero impidiéndole a los demás ese desarrollo. No quieren que nadie más se desarrolle o quieren dictar los modelos de desarrollo. Que
Intentamos mejorar la comunicación. Sí, listo, ya le escucho mejor, retomamos la idea. El tema es que esta política es inviable, justamente ha provocado que los países que han sido castigados con este tipo de sanciones, primero se vuelquen sobre sí mismos para desarrollar sus propias capacidades, cortar la dependencia, y lo que es peor todavía para Estados Unidos, se han unido en un frente común entre todos estos países que son sancionados por Estados Unidos, y entonces la realidad es que cada vez es más fuerte el frente multipolar que se va, digamos, conformando, que lo podemos también denominar el nuevo orden mundial, pero no el que quiere Estados Unidos, no el que dictan ellos, sino que aquel que ellos están ayudando a conformar con este tipo de sanciones, en el cual Irán tiene un rol preponderante, porque polo multipolar, Irán es un país del tercer mundo que se ha desarrollado de una manera extraordinaria, es el más sancionado de todos, y es el que está llevando, digamos, el que llevó las peores políticas, guerras impuestas, ataques, en su momento se enfrentó a los dos bloques, y realmente está liderando un gran resurgimiento islámico en el mundo islámico, y creo que eso le confiere un gran modelo de resistencia al mundo, un ejemplo de espiritualidad y moral, de sacrificio, de lucha, de independencia, y eso los pueblos lo están viendo, con lo cual se resquebraja la hegemonía, el poder hegemónico de Norteamérica en el mundo. Es el segundo país más sancionado por detrás solamente de Rusia. Rusia tiene cerca de 18.000, no, más de 18.000, hago la corrección, más de 18.000. Irán tiene 2.534. Esa puede ser, Carlos, digamos, de alguna u otra forma, ¿no? Esa creación de ese nuevo orden mundial en el que coinciden países sancionados. Está, por ejemplo, el tema de esos bloques a los que se ha unido Irán durante los últimos meses. La Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo, el BRIC Plus, que comenzó con las nuevas incorporaciones el 1 de enero de este mismo año. ¿Esa puede ser incluso la estocada final, por decirlo tal vez de alguna u otra manera, para ese orden mundial que estaba o que todavía de alguna u otra forma sigue dominado tal vez por Estados Unidos? Este es un proceso que se está acelerando. Eso debemos entenderlo. Todavía lo nuevo no ha terminado de nacer y lo viejo no ha terminado de morir, podríamos explicitar todo esto. Pero realmente la velocidad que estamos viendo los cambios y las nuevas potencialidades que se están desarrollando, nunca antes visto, quizás esto, como dijo en su momento Xi Jinping, estos cambios se ven cada 100 o cada 200 años, y en este momento nos toca ser testigos presenciales de este profundísimo cambio, y que Estados Unidos y sus socios, fundamentalmente la Europa de la Unión Europea o de la OTAN, no quieren aceptar, no quieren entender este cambio profundísimo. Fíjese que las sanciones que hace referencia usted a Rusia, que se triplicaron o quintuplicaron a partir de la operación militar especial en Ucrania, sí, en los últimos dos años, superando las 18.000, ¿qué es lo que ha causado? Que este año el Fondo Monetario Internacional diga de que Rusia va a crecer al 4% su PBI y que toda la Unión Europea va a estar en el orden del 0,3% su crecimiento, y Estados Unidos alrededor del 2 y algo%. ¿Qué terminó siendo esto? El boomerang que habíamos hecho referencia antes. Les ha obligado a los países agredidos dos actividades fundamentales. Uno, unirse a otros bloques, desligarse de los modelos que los estaban atosigando e impidiendo desarrollarse, y la otra es lanzar todas sus potencialidades nacionales a full. En este aspecto, creo que el mismo Irán y todos los integrantes del BRIC Plus, como acá se le denomina,
están en plena marcha de eliminar el dólar como la moneda de cambio internacional que se estuvo usando hasta ahora. Y todo ello está pasando en un lapso de tiempo cortísimo. China también ha sido fuertemente agredida con las sanciones. Pero fíjense en el boomerang también que haya ocurrido. Se creía que a China la iban a doblegar no vendiéndole los chips de última generación. Y ahora resulta ser de que China los está produciendo. Entonces, se volteó la tortilla prácticamente. Prácticamente sí. Por eso digo que esto es un proceso fluido, dinámico, pero también peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque las potencias que están viendo que todo lo que han aplicado no sirve para contrarrestar el avance de otras potencias, las vuelve muchísimo más peligrosas y son capaces de llegar a situaciones de hacer peligrar la vida humana en el planeta Tierra. ¿Pero de qué manera? Porque las dirigencias actuales, además, son de una mediocridad nunca antes vista en Occidente. Y ello conlleva a que si usted es mediocre y cree que está viviendo en un mundo en el que no es real, puede creer que una guerra nuclear es algo que se puede aceptar sin ningún tipo de problema porque no va a ocasionar mayores daños. Claro, y acá también interviene entonces el tema defensivo. Y a lo que voy, por ejemplo, Sheikh, ese tema defensivo no ha sido una opción para Irán desde la creación de la República Islámica, ha sido realmente una prioridad. ¿Por qué fue asumido como estrategia? O sea, parecía desde ese entonces algo visionario, como que preparémonos porque eso puede pasar en el futuro. Y a ver, estamos, digamos, yo no sé si a las puertas, pero se puede estar avecinando 45 años después. Sí, lo que pasa es que para Irán no pasó en el futuro, no es que va a pasar. Pasó desde el comienzo de la revolución que se ha atacado. Irán sufrió la guerra impuesta, con lo cual, paralelamente a su deseo de ser independiente, ha tenido que ir armándose porque ha sido atacado violentamente, tanto desde la inteligencia de Shah cuando se los perseguía a los revolucionarios. Murieron 60.000 personas en la Revolución Islámica. Entonces, por eso se forma inmediatamente que triunfa la revolución, se conforma la guardia de la revolución, o sea, la guardia que protege, que defiende la revolución, que se va a sumar al ejército, y además se suman también los voluntarios, que es toda la movilización popular. El ejército de 20 millones, le llamaba el imán Khomeini, con lo cual ellos han visto que no es que se queden únicamente en sanciones, las sanciones acompañan desde siempre la agresión violenta militar, con lo cual, justamente para lo que decía Carlos, a quien aprovecho para saludar, de que al fallar con las sanciones, lo que va a ser, lo que probablemente se espere, desgraciadamente, ojalá no ocurra, pero, digamos, su comportamiento da para pensar, lo que van a incrementar la agresión, tal como la podemos ver hoy en Gaza o la podemos ver en Ucrania. Entonces el tema es que paralelamente la capacidad defensiva de la República Islámica quedó demostrada hace unos días cuando le mostró a Israel la respuesta dada que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad no intervino para sancionar a Israel en lo que fue la violación del derecho internacional a atacar el consulado iraní en Damasco, le hizo ver toda su capacidad y digamos, no es que le hizo ver toda su capacidad, sino que le mostró lo que puede llegar a suceder si realmente entran en una conflagración mayor. Por eso es que le han pedido a Estados Unidos y Europa, o al menos lo han hecho público de esa manera, de que Israel no responda, no incremente, digamos, la agresión, y de hecho, bueno, hasta ahora Israel no lo ha hecho, pero de hacerlo, tal cual ha dicho el líder y tal cual ha mostrado en la práctica de la República Islámica, realmente la capacidad defensiva de la República Islámica, de toda la resistencia y de todo el frente multipolar, que aparte no se va a quedar de brazos cruzados, va a ser devastador. O sea que nadie quiere, todos pueden, y sobre todo los expertos militares, pueden perfectamente calcular. Bueno, además, Israel tendría capacidad defensiva solamente para unos 3 días, en caso que se llegara a registrar una confrontación
digamos, directa, ¿no?, con la República Islámica de Irán. Todo eso basándonos en los argumentos que han hecho los propios especialistas en materia bélica. Carlos, hemos visto en los últimos meses, ¿no?, cómo Irán se ha ido acercando tanto a países latinoamericanos, y ojo, ya me voy a referir a estas regiones, como a países asiáticos. El presidente, Sayyid Ibrahim Raisi, mantiene esta semana una gira por países asiáticos, Pakistán y Sri Lanka. Sri Lanka, ¿no?, que está en la región del Indo-Pacífico, en la región, sí, en el Índico, pero va a una región del Indo-Pacífico donde además hay presencia de flota estadounidense, de flota que está integrando también la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces uno se pregunta, a ver, si por un lado el presidente de Irán está haciendo esto, acercándose más a países asiáticos, sobre todo en una región tan volátil, pues también Irán ha hecho lo propio acercándose durante los últimos meses, ¿no?, a América Latina, una región que ha sido de alguna u otra forma dominada a función de los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué corresponde todo esto? Porque uno pudiese decir acá, Irán está buscando aliados que son tal vez no muy grandes, pero sí que están en regiones estratégicas o en zonas más bien estratégicas, pero que unidos pueden ser una potencia, pueden formar algo sumamente grande. Sí, como tú bien expresas, en primer lugar, las sanciones, que son todas aplicadas por lo que se denomina el occidente anglosajón, blanco y protestante, es el que ha obligado también a relanzarse en nuevas relaciones internacionales. Y en este caso específico, Irán ha iniciado una operación diplomática para expandirse en primero en su zona de influencia cercana, y también en el escenario asiático, que no nos olvidemos que ya está presente a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero también de los BRIC más, etcétera. Y esta relación con la República de Pakistán es de gran importancia porque es el nudo en el cual puede Irán, a través de Pakistán, establecer sólidamente los acuerdos firmados con la República Popular de China, que son acuerdos estratégicos históricos de 25 años a cumplirse. Y esto rompe absolutamente todo ese cerco histórico que han aplicado los occidentales, las viejas teorías geopolíticas de cercar el Asia para impedir que el Asia ni se una ni alcance a algunos países los mares cálidos y a su vez que estén siempre peleados entre ellos. Bueno, todos esos objetivos que hasta hace poco tiempo atrás los sostenían algunos geopolíticos norteamericanos como Brzezinski, todo eso se ha ido por la borda. ¿Por qué? Porque las naciones, al ser agredidas unas con otras, se han ido manteniendo nuevas relaciones y profundizando la misma. La más clara y concreta es la alianza profunda que ha firmado Rusia con China, pero también donde Irán está jugando un rol realmente muy, muy importante. Y acá aparecen países de segundo nivel, pero no de menor importancia, como es el caso de Pakistán, como el caso de Sri Lanka, y como a su vez el cártel que se ha formado de los productos energéticos los excluye totalmente a los occidentales. Porque son dependientes, cártel, si ¿no? Sería un occidente dependiente de este cártel que usted hace mención, cártel energético. Es el caso que estamos viendo, totalmente, por ejemplo. Es el caso que vimos, por ejemplo, desde hace 2 años, con una Europa sumamente dependiente de Rusia en temas energéticos. Sheikh, me queda menos de un minuto, 30 segundos prácticamente, a la lección que le está dando la República Islámica de Irán, no solamente a los otros países sancionados, sino al mundo entero con esta capacidad de autosuficiencia. 30 segundos. Sí, yo creo que la República Islámica tiene el gran plus espiritual, la relación con Dios, la relación con los profetas, con el profeta Muhammad, con Jesús, con Moisés, y es realmente una alternativa integral de superación
para un mundo más justo, mucho más solidario, mucho más unido, mucho más para el desarrollo de todos, para eliminar los flagelos de la pobreza, de la usura, de armamentismo, del crimen organizado y de todos estos males. Así que auguramos un futuro brillante y, por supuesto, va a ser para beneficio de todos los pueblos y de todos los países. Al contrario de lo que, desgraciadamente, la hegemonía del colonialismo hasta hoy ha demostrado, que únicamente quieren el bien para ellos mismos, y eso le hace mal espiritual y moralmente a todos y a ellos también. El bien propio bajo el dominio global, solamente. Señores, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El ayatolá Jamenei ha aprovechado también ese encuentro con un grupo de trabajadores, cientos de trabajadores en la República Islámica de Irán, en vísperas del Día del Trabajador, precisamente el próximo 1 de mayo, para expresar el apoyo inquebrantable de Irán al derecho a la autodefensa, a la autodeterminación de los palestinos. Decía incluso, los palestinos están defendiendo sus casas, casas que les han arrebatado, casas que les han quitado, casas que les han destruido a la fuerza. Entonces, decía el líder, el terrorista es quien bombardea a toda esta gente y es quien ha provocado todo ese desastre. Gracias por acompañarnos. Mañana hablaremos precisamente de la represión que se realiza en Estados Unidos a las movilizaciones pro-palestinas. Hasta la próxima.